Mari Carmen, por la información. Colaborar con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Linares es siempre un motivo de satisfacción, pues como ya veis, una de las entidades más dinámicas que hay y con la que el Ayuntamiento pues siempre tiene el agrado de colaborar en todo lo que va requiriendo, porque nadie como ellos colabora en el fomento de hábitos saludables que previenen enfermedades, no tanto la suya concretamente como es el cáncer, sino también otras de tipo cardiovascular, basadas fundamentalmente, como acaba de terminar diciendo, en la práctica deportiva y el fomento del deporte, por lo que además como concejal de salud me satisface doblemente el hecho de ser concejal de deporte y la estrecha colaboración que tenemos en ese sentido, porque es una forma, además, de fomentar la práctica del deporte entre todo tipo de población, desde los más pequeños hasta los más mayores, que son los que más sufren las consecuencias de la falta de salud ya por la edad. Además, hay que reconocerle a la Asociación Española contra el Cáncer su carácter y capacidad de innovación con este sistema de cuestación que ha planteado, que voy a recordar, que es tanto a través de una hucha electrónica, que a todos ya hoy en día estamos familiarizados con las nuevas tecnologías y nos costará poco colaborar con ellos, como vía Bitum, que los que tenemos hijos adolescentes o mayores ya sabemos perfectamente cómo funciona, porque es la forma de que te piden dinero, y la más tradicional, que es el SMS, que recomiendo a todo el mundo que recurra. La cuestación, desde mi punto de vista, no es solamente un medio de recaudar dinero para el cumplimiento de unos objetivos económicos que una asociación sin ánimo de lucro requiere. Es también una forma de divulgación, sensibilización y una forma de captar el compromiso de los ciudadanos con algo que no a nadie nos gustaría, pero más tarde o más temprano nos termina sacudiendo en el ámbito más inmediato, y no tenemos que esperar que ello suceda, pues por el motivo en el que estamos, en que con una pequeña ayuda podemos ayudar a la investigación y a prevenir casos que tarde o temprano esperemos que se terminen evitando. Así que muchas gracias por vuestra colaboración, implicación y esfuerzo que mostráis continuamente, y gracias a vosotros por haceros ecos de campañas tan loables como la que nos acaba de presentar la presidenta de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Linares. Nos va a influir a la Asociación Española contra el Cáncer de Linares. Vengo en nombre del gerente provincial, ¿eh? Entonces, vengo en nombre de don Jesús Ruiz Párraga, que es gerente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿De acuerdo? Para que os situéis. Bien, gracias al señor don Pedro, al Ayuntamiento de Linares, porque cada vez que mi asociación lo pide, ellos contestan. Gracias, Pedro. Hay muchas cosas que os tengo que decir. Las diré suficientemente despacio y si las tengo que repetir, las volveré a repetir. Os hablo en nombre del gerente y dice: en primer lugar, quiero agradeceros a todas las juntas locales que os habéis conectado a las reuniones de los pasados días. Es que hemos tenido cada 15 días en julio y agosto videoconferencias, ¿vale? Y animaros al resto a que participéis de las mismas en el futuro, ya que creo que son una buena herramienta para poner en común todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras juntas locales y de la asociación en general. El motivo principal de esta última reunión era conocer el modelo de cuestación que se va a desarrollar en el 2020. Debido a las dificultades para poder instalar las mesas de cuestación, se han creado distintas formas de captación de fondos a través de medios digitales. Si corro mucho, me lo aviséis.
Como muchos ya sabéis, se ha creado la hucha digital, que es una herramienta para que todo aquel que lo desea puede realizar de manera individual la cuestación a través de las redes sociales, principalmente. Algunas de las juntas locales ya tenéis vuestra hucha digital activada, pero se puede crear su propia hucha digital todo aquel que lo desee. ¿Y cómo se hace? Pues de la siguiente manera. El proceso es muy fácil. Tan solo hay que rellenar un formulario con el nombre y nuestro teléfono o email y os enviarán el enlace a vuestra hucha digital para poder compartirlo. En todo momento se sabrá el dinero recaudado por cada uno. Para solicitar la hucha digital hay que entrar en la siguiente dirección. Esto lo digo despacito, minúsculas. https://yoayudo. Y ahora minúsculas también. aecc.es/. Además de esta herramienta, en la que solo se puede hacer donativos con tarjeta de crédito, se puede también hacer donativos a través de Bizum con Z, Bizum, y a través de SMS. ¿Qué es el Bizum? El Bizum es elegir en la aplicación la opción donar e introducir el siguiente código, 11244, 11244. Y SMS, enviar el mensaje en mayúsculas AECC Jaén, el número es 28014 y el donativo 1,20 €. ¿Se ha entendido? A casi todo lo que se ha participado en las reuniones les parece, nos ha parecido lo mejor a nosotros el SMS, a los 47 pueblos, nos parecía mejor el SMS. La Junta Local de, por ejemplo, de Torre del Campo propuso también la opción de depositar algunas huchas en comercios durante un tiempo determinado para intentar captar fondos también de esa de la asociación. Claro, para eso tiene que querer el dependiente, el propietario, el empresario, pero que se puede también hacer. Nos ha dado permiso Madrid, ¿vale? A diferencia de años anteriores, este año la cuestación no se tiene que realizar en un día concreto, ya que estas herramientas van a estar operativas al menos hasta final de año. O sea, estaremos haciendo cuestaciones hasta el final de año, hasta el último día de diciembre. A continuación tenéis un modelo de mensaje de WhatsApp para aquellos que queráis usarlo. Ahora voy a decirlo despacito. Hola, soy voluntario / de la Asociación Española contra el Cáncer, punto y seguido. Desde hace mucho tiempo salgo cada año con mi hucha a la calle para conseguir fondos para la investigación, pero este año, debido al COVID, no podré salir. Pero la investigación oncológica no puede parar. Por eso he creado mi propia hucha digital. ¿Queréis ayudarme a llenarla? Solo tenéis que pinchar en este enlace y hacer tu donativo. Hay un corazoncito ahora. Colabora en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias. También podéis colaborar enviando un SMS con el texto en mayúsculas
AECC Jaén al número 28014 y ahora entre paréntesis 1,20 euros, o donando a través de Bizum con el código 11244. No vengo hoy con carteles, pero no tardaré en adjuntar carteles para que podáis imprimirlos y repartirlos por los comercios de vuestra localidad, de vuestras localidades, o para compartirlos en redes sociales, así como cuña radiofónica para que podáis hacer llegar a vuestras radios locales. También os adjunto un modelo de cartel para instalar en los portales de los edificios, si alguno de vosotros quiere realizarlo. Habría que personalizarlo, para lo que nos tendríais que enviar una fotografía vuestra, como la que aparece en el cartel. Cuando el cartel lo pongamos lo veréis, y nosotros lo editaríamos y os lo enviaríamos. ¿De acuerdo? Bien. Para televisión, también podéis hacer llegar el siguiente enlace a las televisiones locales donde se encuentra el spot de la campaña. Y esto sí que es largo. En minúsculas. V, I, J, T, C, H, interrogación, V, igual, F, B mayúscula, Q, 8, Q, W, V, 9, E, U, E mayúscula, L, I, S, igual a P mayúscula, L mayúscula, V minúscula, T mayúscula, M minúscula, B mayúscula, K de kilo, C mayúscula, 8, M, W, A mayúscula, C, G mayúscula, O minúscula, B mayúscula, 4, Q mayúscula, A mayúscula, T, Z mayúscula, 2, T mayúscula, P, J, 5, I mayúscula, Y. Y seguimos, 58, W, R mayúscula, 5, I, N, esto minúscula, D minúscula, E, X, igual a 10. Como grabaremos un programa de televisión, ya volveremos a repetir todo esto, porque de memoria no he conseguido aprendérmelo, imposible. Bien, además de la cuestación, hemos estado hablando de la campaña del cáncer, que sería en octubre. De manera que, como sabéis, se celebrará el 19 de octubre. Aún no está definitivamente, en definitiva la campaña todavía no hemos diseñado, hemos aconsejado, pero diseñado no está todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de acuerdo con la campaña a nivel nacional, por lo que os informaremos en cuanto tengamos la información correcta. Con una cosa, hoy puedo informar una cosa y a lo mejor tengo que venir a otra rueda de prensa a cambiar la información. De un día para otro ya sabéis que cambian las cosas, desgraciadamente. O bueno, o a lo mejor nos damos una alegría y cada vez y podemos hacer mesas y todo. Bueno, estamos trabajando en la posibilidad de realizar una actividad online. Para esa fecha del 19
de la que os informaremos cuando esté más concretada, pero que en principio consistiría en la realización de actividades deportivas que puedan sustituir a las marchas que celebrábamos todos los años. O sea, señor concejal, tendrá usted que estar informado porque se van a hacer actividades deportivas. Espero que esta información sea de vuestro interés. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición y da su número personal, el gerente.